Muy bien, gracias. Ministra, que ha estado con nosotros muy bien. Primero que nada, agradecerle su presencia en la zona. Al contrario, Viene Nacional ha estado presente a través de nuestro secretario regional ministerial permanente. Le agradezco personalmente a usted y al ministro, gracias, subsecretaria, ¿no? Por su preocupación. Seremi, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Fernando? Bien, gracias a Dios. Bien, el gobernador, qué gusto. Bien, gracias. Ah, no lo veía. Comandante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, nos acercamos, no sé si están los propietarios, ubicar algún el encargado. Veamos primero si está puesto así nada más el candado, para no hacer ningún prejuicio en términos de... La orden de... Primero supuestamente vamos a... habilitaron, un paso claramente que no cumple con las condiciones. Veamos primero si el candado efectivamente está cerrado como porque podemos, para no hacer ningún prejuicio, veamos si está abierto. Está cerrado. Está absolutamente cerrado. No tenemos cómo. No tenemos cómo entrar. ¿Seremi? Veámoslo así. Cerrado. Un poco de accesos peatonales que permitan el acceso. Lo primero que se constata que el portón tiene un candado que está con llave, que está absolutamente cerrado, y por lo tanto nosotros no tenemos acceso. Es decir, lo que el secretario regional ministerial, como bienes nacionales, hizo la fiscalización que corresponde de acuerdo a la ley, está claro que no hicieron caso. Vamos a ver si alguien nos atiende. Sí, ministra, ayer también fueron notificados personalmente por personal policial del sector. Ya, perfecto. Así que ellos sabían que... El especial. Perfecto. ¿Y no sabe los propietarios si están? Hola, buenas tardes. El pescador, mire. Ah, ya. ¿Y usted tiene llave? Sí. ¿Y usted no puede ocupar la llave? Solo para usted. Ya, esa es la orden que tiene. ¿Y de parte de quién tiene esa orden? El señor Jaramillo le dio esa orden. Ya, o sea, la orden es que usted no puede prestar la llave para que podamos acceder, y ninguna persona. Ya. Pero al público. ¿Estaba esta escalera? Bueno, la verdad es que esto ellos lo instalaron hace un par de días, porque hace muy poco no había ningún tipo de acceso. Ahora, hay que dejar claro que la resolución número 5 habla de accesos, no habla de accesos vehiculares, y es por eso que nosotros hemos solicitado, luego de terminar el estudio planimétrico, de que se complemente esta resolución para que sea un acceso vehicular, como pasó en el caso de Topocalma. En base a este portón para denunciarlo como abuso. Sí. Artículo 13 del Decreto de Ley 1939. Bien, vamos a dar un punto de prensa. Directamente al domicilio, va a ser notificado a ellos. Sí, directamente, ser, ¿verdad? En este caso, como no hay ninguna persona que podamos notificar en este acto, y nosotros tenemos el acto de notificación, lamentablemente no hay ningún propietario que se presente, se hace responsable del cierre de este paso. Por lo tanto, nosotros como carabineros vamos a denunciar por oficio al juzgado policial local en este acto, con los medios de prueba fotográficamente, ya fueron levantados por el comisario, fijados, y ahora vamos a proceder al corte. Ya, de acuerdo. Muy bien. Ahora sí, ahí a ese lado, perfecto. Por favor, no de la espalda a las cámaras. No tan adelante, compadre, gracias. Playa y el derecho que tienen todos los ciudadanos. ¡Bravo, ministra! ¡Bravo!
quizás es importante a usted mismo un llamado para que si puedan volver nuevamente a su resto, que por favor no vayan a traer inmediatamente a Carabineros para que puedan conocer nuevamente. Ministra, una consulta, ¿los portones quedan puestos o se van a sacar? Lo pregunto porque en Topocalma sacamos los portones, dado que los propietarios después les vuelven a poner candado y nosotros los vamos a ir, y en dos o tres días más puede que aparezcan nuevamente con... Lo primero que todo decirle, consejero, que nosotros con nuestro Seremi y con la ayuda y el apoyo de Carabineros de Chile, que aquí nos ha prestado toda su colaboración en llevar a cabo esta acción, es que vamos a tener la supervigilancia constante. Perfecto. Para que si no se cumple el mandato de la ley, entonces viene una segunda fiscalización y una tercera fiscalización, y luego, por supuesto, que el juez de policía local es el que tiene el mandato de hacer cursar la multa y las infracciones que correspondan de acuerdo a nuestra normativa vigente legal. Consulta. Terminar con esto que habíamos hecho acá. ¿No? Okay, me permite, sí. Lo que pasa es que lo que plantea el vecino está establecido en la resolución número 5 que sí. Establece esta misma playa, sí. Que es la playa Mónaco, Santa Marta, Palilá. Vamos a hablar. Ahora sí. ¿Seremi? Bueno. Le pasa al camión que se lleva allá. Ahí le dio. Vale. ¿Sacaron la llave de acá? Sacaron el candado de acá. Esta puerta estaba con llave. Un acceso abierto. El acceso a la playa y llegar finalmente al lugar que por derecho tenemos todos los chilenos a acceder. Un segundo candado. Un segundo candado, eso es. ¿Estamos? Vamos. Tengamos este plano, chiquillos, no tan seco. Ok, sino, ahí, favor, ahí estamos, bien, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Es más limpiecito. ¿No? Estamos dando cumplimiento a la ley nuevamente. Tercer candado para el acceso a la playa de Mónaco. Ya la vemos. Ya estamos cerca de la playa. Debería haberse llevado las cadenas porque si no le van a volver a poner de nuevo cantado. Pero vamos a hacer cumplir la ley, vamos de a poco. Sí, la verdad es que le agradecemos desde ya. A ustedes, muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. ¿Vamos? Eso es lo que queríamos para el caño.
Díaz. Don García. Una foto grupal, por favor. Amelia. Una foto grupal. Bravo, bravo, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está con los candados en la mano para que todos los cerren. Hay que avanzar un poco más hacia allá de todo el agua. Hay que cortarla porque se la agarra una ola. Hasta acá nomás, chiquillos, por favor. Ahí nomás, chicos, por favor. ¿Cuándo quiera? ¡CHI! ¡CHI! ¡LE! ¡LE! ¡CHI! 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 ¡LE! ¡LE! ¡VIVA Chile! Ahora.